Muy buenas noches, hinchas de Cienciano, seguidores del fanpage Blog del Papá. En esta oportunidad estrenando programa, ¿no? Como son las glorias del Papá, y tenemos un invitado súper especial, ustedes ya lo conocen. Un hombre nacido en Piura, pero con el corazón cusqueño, ¿no? Como es Julio García, que va a tener el agrado de responder a nuestras preguntas y a las preguntas de ustedes, ¿no? Así que vayan dejando sus preguntas en la caja de comentarios. Nosotros lo van a aparecer en pantalla, vamos a poner en pantalla. Así que, chicos, esta es una gran oportunidad para conocer un poco más de Julio, ¿no? Que nos ha dado muchas alegrías al fútbol del Club Cienciano, ¿no? ¿Cómo estás? En esta oportunidad tengo de panelista a Milagros, que nos va a acompañar en esta ocasión, quien va a hacer también sus preguntas, ¿no? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Milagros? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Un saludo a todos los seguidores del blog del Papá. Así es, tenemos a un gran referente de nuestro querido club, muy querido y como bien decía Enrique, nacido en Piura, pero que ama al Cusco como si hubiera nacido acá. Entonces, vamos a tener una bonita conversación con él y a ver si nos puede contar algunas cositas por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Milagros, Enrique. Agradeciéndole en primer lugar sus palabras, cariñosas siempre, y bueno, acá dispuesto pues a pasar un rato ameno, alegre, recordando los, no sé si viejos, pero bueno, viejos sí, pero buenos tiempos, todas aquellas vivencias que pude acumular allá en Cusco. Correcto. A ver, Julito, vamos empezando un poco desde la parte de tu infancia, ¿no? Nosotros como hinchas queremos saber cómo ha sido tu infancia, ¿no? Ya desde pequeño ya dominabas el balón, o sea, tus amigos del barrio ya veían algo en ti, o cómo fue naciendo ese amor por el fútbol. Sí, en realidad desde muy chiquillo, ¿no? Mi padre jugó fútbol amateur, pero de alguna manera eran otros tiempos. Él fue un gran referente a nivel del norte, incluso estuvo en alguna selección preolímpica. Entonces, muy querido, muy conocido, yo siempre lo acompañaba junto con mi hermano menor al estadio, a las concentraciones, a algunos viajes incluso. Entonces, desde muy pequeño, ya la pelota estaba a mi lado y esa pasión fue no solo naciendo, sino creciendo hasta que, bueno, ya luego me tocó a mí disputar los campeonatos, tanto interescolares como interbarrios, con academias. Y no podría recordar alguna etapa de mi adolescencia o niñez o juventud sin un partido. Así que desde siempre yo he jugado fútbol. Bueno, una pregunta más antes de darle pase a Milagros, que también va a hacer las preguntas. Aparte de ese sueño de ser futbolista, ¿pasaba algo más por tu mente? O sea, ¿tenías algún otro sueño? ¿Querías algo más a futuro? ¿O siempre tenías el fútbol por delante? El fútbol siempre, en realidad. Te mentiría decirte que quería ser futbolista profesional porque en realidad no pasaba mucho por mi cabeza, dada la distancia, ¿no? Normalmente el centralismo se nota hasta en eso, ¿no? El hecho de que para ser futbolista hay que estar en Lima, los equipos grandes. Acá en Piura no había un equipo referente, ¿no? Salvo en Sullana, pero bueno, que queda. Yo estoy en Piura. Entonces, mi pasión era el fútbol, sí, pero no pensaba más allá de eso, ¿no? Hasta que bueno, ya acabando el colegio, se presentó la oportunidad, justo en un interescolar, los directivos de Alianza Lima me invitan a ser parte de la división de menores y fue mi oportunidad y a partir de ese momento ya mis expectativas cambiaron, ¿no? Correcto. Tengo entendido también un poco de esa historia, pero tú cuando te llegó esa propuesta por parte de Alianza Lima, tú tenías cariño por otro equipo. ¿Es cierto? Sí, no, lo que pasa es que yo por eso decía, a mí me preguntan si soy hincha de tal o cual, porque mis amigos del colegio siempre me dicen que yo era hincha de la U, porque yo tenía hasta mi camiseta de la U. Antes mi padre era del Grau, yo era hincha del Grau, porque obviamente por el Grau.
Luego, cuando me voy a Alianza, yo me digo hincha de Alianza. Y luego, tras mi llegada a Cienciano, yo decía hincha de Cienciano. Entonces, finalmente, yo decía, yo no soy hincha de algún equipo, yo lo que soy es hincha del fútbol, pero siempre aclaro, y se los digo a ustedes, no solo ahorita, siempre lo digo, que al equipo con el que me casé, por así decirlo, al que yo amo, al que yo más quiero, es a Cienciano, definitivamente. Perfecto, vamos a dar pase en esta oportunidad a Milagros, ¿no? Que también va a tener unas preguntas que hacerte, ¿no? También esperemos que sea relacionado al tema para ir poquito a poquito subiendo hasta llegar a tu etapa Cienciano. Milagros. Bueno, Julio, como nos dices, pasas de jugar en un equipo de ahí, de tu ciudad, a jugar a Alianza. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo te adecuaste a ir a jugar a la capital, a Alianza? ¿Te chocó en algo o todo fue tranquilo, normal? Mira, de por sí yo siempre he sido de tomar decisiones rápidas, no pensar mucho para tomar las decisiones. Cuando los directivos, yo estaba en Tacna, en un torneo, la final interescolar en Tacna, donde me eligen el mejor jugador, ellos se me acercan y me invitan junto a un compañero a jugar Alianza. Yo en ese momento era hincha de la U, pero yo no demoré ni 3 segundos en aceptar la propuesta. A la semana siguiente, ya regresando a Piura, vuelvo, me voy a Lima y a partir de eso inicié mi nuevo camino, mi nueva aventura en Alianza, ¿no? A nivel de decisiones, yo era una persona que tomaba muchos riesgos, pero a nivel mental yo era todavía un chico muy tímido, obviamente de provincia, no tenía tal vez la malicia o no tenía el empuje, mucho menos la preparación como para competir con chicos que ya venían pues formándose de mucho más tiempo. Entonces a mí siempre los inicios me cuestan y en Alianza Lima en juveniles me costó muchísimo. Luego me adapté, al poco tiempo me promovieron al equipo profesional, al año nada más me promueven al equipo profesional, pero cuando me promueven otra vez empiezan los temores, porque empezaron las comparaciones a decir que yo era el sucesor de César Cueto, entonces de alguna manera, nuevamente, yo empiezo con los temores, con los miedos, y esa presión finalmente a mí no me permitió consolidarme en Alianza. Y es en esas dudas, esos temores, que finalmente yo no rindo lo que ellos esperaban de mí y deciden dejarme libre. Luego de Alianza me voy triste, decepcionado del fútbol, incluso en algún momento pensé dejarlo. Llego a la Unión Minas donde la pasé mal porque no tanto por lo que era altura, jugamos en Huancayo, luego en Cerro de Pasco un tiempo, sino porque no me pagaban, el equipo era un equipo muy informal, inicialmente me sacan incluso del equipo cuando hay problemas con Alianza que piden dinero, luego regreso, entonces finalmente fue la etapa más dura de mi carrera, ¿no? Donde tal vez los temores o los miedos o las decepciones pudieron más, o casi pudieron más que mi pasión, que era el fútbol. Pero en algún momento yo decido enfocarme en lo que era lo mío, el fútbol, empecé a jugar, empecé a destacar, y es allí donde nuevamente pues aparecen las posibilidades. Una de ellas fue de Cienciano y ya no lo dudé, ¿no? La acepté a la primera. Es decir, que después de todo este trago amargo que pasaste de lo de Unión Minas y Alianza, llegas a Cienciano con otra mentalidad, con una mentalidad de querer sobresalir y destacar y hacer tu carrera aquí, ¿no? ¿Cómo es que llegas al club? ¿Cómo es que logras entrar acá? Mira, cuando yo llego a Cienciano, llegué ya más cuajado, todavía era muy chiquillo, llego a Cienciano con 19 años, pero imagínate, yo ya había atravesado esos momentos de pronto de máxima notoriedad, de máxima expectativa, que me comparaban con César Cueto y todo esto, pero al mismo tiempo, después de eso, la decepción y después de eso, hasta el punto, las ganas de dejar el fútbol. Entonces, nuevamente se me presenta la oportunidad ya con Cienciano y yo ya llego un poco más cuajado. Yo había rechazado la posibilidad de ir a Cienciano
un año antes, yo decido ir a Huancayo con el Minas porque yo tenía la idea de que la cancha de Barcilas era muy mala y que no se iba a adaptar o yo no me iba a adaptar por mi estilo de juego. Entonces yo rechacé la posibilidad de ir a Cienciano a préstamo de Alianza, decido irme libre al Minas, pero mira cómo es, después de pasar todo lo que pasé, nuevamente Cienciano me vuelve a presentar esa oportunidad, yo ya estaba libre y decidí tomarla, ¿no? Ya en ese momento ya no lo pensé. Cienciano era un equipo que había clasificado a la Copa Libertadores, su primera en la historia, así que para mí iba a ser una gran vitrina. Y bueno, y ni siquiera me imaginaba todo lo que iba a vivir en el Cusco, así que yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Tengo entendido por lo que he leído en tu libro que, bueno, a mi parecer, Óscar Ibáñez fue quien más te ayudó a que puedas compenetrar más en el equipo, a que puedas sobresalir un poco más, ¿no? Él fue una gran parte para que tú seas un jugador destacado en el equipo. Sí y no, en realidad, a ver, la experiencia de Óscar Ibáñez fue importantísima para el grupo en general. O sea, el liderazgo de Óscar es impresionante, lo fue en ese momento, no solo a nivel deportivo, lo que él significaba como arquero, ¿no? El respeto que inspiraba, sino también por la personalidad, por el carácter, por cómo manejaba el grupo, porque hay cosas que a veces los hinchas no ven, ¿no? Y piensan que los profesionales, los futbolistas únicamente entran al campo y juegan, ¿no? Y juegan bien o juegan mal. No se dan cuenta que hay una relación, ¿no? Interpersonal, ¿no? Entre compañeros, con algunos te llevas, con algunos no te llevas. No siempre hay una buena química, hay buen trato entre los jugadores. Entonces, de alguna manera, Óscar, con su liderazgo y con su personalidad, pudo llevar bien, pudo manejar bien, él como capitán de Cienciano, así que ayudó a todos para que nos podamos enfocar. Y en mi caso, diría que más bien Freddy fue el que me dio la confianza, porque Freddy obviamente era el entrenador y él desde que llegó me puso de titular. Entonces, a partir de la confianza de Freddy y del respaldo de mis compañeros, obviamente con el liderazgo de Óscar es que yo pude rendir lo que rendí. Perfecto, ¿no? Perfecto. Estábamos escuchando un poco de tu llegada a lo que fue a Cienciano. Yo tenía, bueno, retomando un poco lo de tu carrera futbolística, una duda. ¿Tú en la profesional debutaste con Alianza Lima o con el Juan Aurich? Lo que pasa es que te la cuento cortita. Yo te decía que yo tomaba decisiones rápidas. Entonces, al año de yo estar en juveniles, yo empecé a mejorar muy rápido y me promueven al equipo profesional. Yo tenía 17 años cuando me promueven. O sea, solo un año después de llegar a los juveniles me promueven al equipo profesional. Pero cuando me promueven, yo tengo una discusión con el técnico, porque había muchos jugadores juveniles y de pronto él tenía muy mal trato. En algún momento yo le respondí, me mandó a entrenar con la segunda división, pero en esa segunda división justo llegan unos representantes belgas, europeos, a buscar a Claudio Pizarro y me ven entrenando. Entonces cuando me ven entrenando, hablan con el presidente y le dicen que querían llevarme a mí a prueba a Bélgica. Entonces yo acepto, o sea, me lo proponen y así como cuando yo había aceptado irme a Alianza, yo acepté irme a Europa solo. Entonces era para pasar una prueba en el Anderlecht de Bélgica. Yo acepté, lastimosamente demoró más de lo programado salir la visa. Finalmente pasaron 15 días, yo recién pude viajar, entonces la prueba, que era con el equipo de la reserva, el equipo principal y la reserva, ya no se pudo hacer porque ya se habían ido de vacaciones, era más o menos medio año. Entonces no me quedó sino irme a entrenar con los juveniles esos 15 días y luego regresar a Perú. Pero ya a mi vuelta, yo ya había visto otro mundo, había visto otro fútbol, yo ya me sentía mucho más capaz. Y ahí es donde yo decido, les pido que me presten, porque yo no podía estar en el equipo de Alianza, les pido que me presten. Voy a prueba a Laurich de Chiclayo. Allí encuentro al profesor Julio César Uribe y él
después de dos, tres entrenamientos, nada más creo que me dijo que pida la carta, que quería que yo me quede allá, allí debuté. Exacto, no, exacto. Todos conocemos a Julio César Uribe, ¿no? Más conocido como el diamante por su buen juego, ¿no? Y también la clase de jugadores que le gusta son así, ¿no? Fútbol con buen pie, en este caso con una zurda mágica, ¿no? Ya retomando un poco de tu llegada, bueno, a Cienciano, ¿no? Que fue el 2003. Cuéntanos más bien, ¿quién se contactó contigo, ¿no? ¿Cómo tomaste la decisión de aceptar la propuesta del equipo, ¿no? Ya nos contaste que aceptaste, pero ¿quién fue el encargado de traerte al Club Cienciano, ¿no? Recordemos que en ese momento estaba como presidente Juvenal Silva. Justamente fue Juvenal Silva. A mí me llegan las propuestas, me llegan dos propuestas después de Minas. Me llega la de Copsol, creo que era en ese momento Copsol, Trujillo, y me llega la de Cienciano. Entonces, yo no, Copsol, Trujillo, el norte, yo decía, yo quería mayor protagonismo, así que yo me incliné por Cienciano, porque iba a jugar la Copa Libertadores. Así que decido irme a Cienciano, pero el que me hizo la propuesta en sí fue el que armaba el equipo. En realidad era Juvenal Silva. Juvenal Silva era el que armaba los equipos y bueno, yo hablé directamente con él, firmé el contrato y me fui al Cusco. Perfecto. En tu llegada al Club Cienciano, ¿qué futbolistas que estaban en la institución recuerdas más? O sea, con los que te llevabas mejor en ese año. Mira, había un grupo ya maduro. Cienciano siempre se caracterizaba o se caracterizó durante esa época por tener a jugadores mayores, mayores, ¿ah? Entonces, cuando yo llego, el arquero era Mauriño Mendoza, el capitán era Carlos Cumapa, estaba Óscar Olvera, estaba el Colorado Zapata, Changó Maldonado, Gilberto Flores, paisano mío, Lucho Molina. Ese mismo año llega Germán Carty y llega Alejandro Morán. Entonces, de alguna manera yo era el menor de ese equipo, pero yo me llevé bien con todos. En ningún momento tuve algún problema con alguno. Obviamente tuve que pagar algún derecho de piso, ¿no? Siempre al más chiquillo, al hábil, siempre hay que patearlo y todo eso, pero bueno, había que aguantar y ganarse su espacio y el respeto también de mis compañeros. Así que pero fue muy rápido, y ya con la Copa Libertadores hubo más oportunidad para jugar, y ahí ya la hinchada, la tribuna también empezó a conocerme, a tenerme un cierto cariño, y empezaban a pedirme en los partidos que por ahí estaba de suplente. Perfecto, vamos con Milagros. Julio, cuando llegas al equipo y empieza a ver toda esta. Como se dice, esta compenetración entre ustedes. Y bueno, ¿cómo era el equipo antes de que llegue Freddy Ternero a ustedes a dirigirlos? ¿Cómo era? ¿Se notó algún cambio cuando él llegó? No, un cambio total. En realidad no es muy bonito hablar de esa época, pero el liderazgo no era el adecuado, y un grupo partido, nadie se hablaba, nadie se hablaba. Era un martirio ir a los entrenamientos. Muchos jugadores se quisieron ir, es más, llegado a medio año se fueron, como el caso de Alex Magallanes. Chin Ibarra también creo se fue. Y eso se notaba en los resultados, ¿no? El equipo estaba muy mal, pero con la llegada de Freddy, creo que a los 5 o 6 partidos, el equipo empezó a recuperarse, se recuperó la calma, la tranquilidad, las ganas sobre todo, y empezamos a compenetrarnos nuevamente, a mejorar la relación entre jugadores y a ganar, que fue lo que nos permitió al final de ese torneo clasificar a la Copa Sudamericana, al cupo que teníamos que pe pelear con Cristal. Y bueno, y ahí empezó toda la historia de la Copa Sudamericana. ¿Es cierto que Freddy era como un psicólogo para ustedes, que estaba ahí constantemente y les hacía
una plática antes de que salgan a todos los partidos? Sí, pero Milagros, eso normalmente lo hacen todos los técnicos. O sea, de alguna manera el entrenador es el líder. Entonces el entrenador tiene que saber lo que es el manejo, no únicamente del equipo en la cancha, ¿no? La parte táctica, ¿no? Cómo plantear los partidos, sino la conducción del grupo humano, el tener llegada con los jugadores, tener empatía, todo ese tipo de cosas, Freddy las dominaba a la perfección, una persona muy inteligente, con mucha sapiencia, que sabía leer las temperaturas, por así decirlo, de los jugadores, del equipo, sabía cuando estábamos muy calientes, sabíamos cuando estábamos muy fríos, siempre tenía una palabra acorde al momento y planteaba muy bien los partidos, encima de eso, planteaba muy bien los partidos, entonces definitivamente fuera del campo manejaba bien el grupo y dentro del campo también. Y eso fue lo que finalmente a nosotros nos permitió alcanzar el rendimiento que tuvimos. Y nos contabas que antes de que tú vinieras acá, veías la cancha del Estadio Garcilaso como que no se adecuaba a tu juego. Y Horrible, cuando horrible. llegaste y pisaste la cancha, ¿qué es lo que sentiste, no? ¿Qué dijiste? De acá soy, acá la hago y ya. Horrible, igual. Igual, la cancha del Garcilaso era una de las más feas de todo el campeonato, pero de alguna manera uno se va adaptando y uno va conociendo el bote. Y cuando yo llego, el técnico era jurado, entonces no se jugaba mucho fútbol, se jugaba mucho el pelotazo. Pero aún así el equipo conseguía resultados, entonces adaptarse. Uno como futbolista, parte del profesionalismo que uno debe tener es justamente eso, ¿no? Adaptarse a las distintas formas de juego de los entrenadores. No siempre un entrenador va a jugar como a uno le guste. Entonces, de alguna manera, yo en ese momento estaba todavía en aprendizaje. Como te digo, a mí no me gustaba para nada el estilo de juego de jurado. Pero uno aprende a respetar porque finalmente ese estilo le dio resultados y sacó al equipo campeón de algún torneo de la apertura o de clausura. Y después, cuando él vuelve el 2005, también lo vuelve a sacar campeón. Entonces, definitivamente, al margen de la cancha, al margen del estilo de juego, uno tenía que adaptarse. Yo pude adaptarme bien. De alguna u otra manera, yo pude desplegar mi juego en esa cancha. Y bueno, imagínate, y en esa cancha hemos jugado a la Sudamericana, entonces de alguna u otra manera ayudó conocer también la cancha que finalmente pudimos sacar la ventaja también, ¿no? Correcto, ¿no? Correcto. Si bien es cierto, el estadio, ¿no? Del antiguo Garcilaso era uno de los peores que en el terreno de juego. Ya posterior a eso hubo una remodelación, ¿no? Julito, sabemos en el año 2003, bueno, en el torneo local, ¿no? No les fue bien, pero a nivel internacional se logró el objetivo, ¿no? La meta. ¿Ustedes pensaron en algún momento en esa historia, en esa hazaña? ¿Se pasó por su mente o en qué etapa ya de la Copa Sudamericana, digamos, dijeron, esta es nuestra oportunidad de hacer historia con el club, ¿no? Ya que, digamos, que al comienzo nadie lo tenía fe, ¿no? Nadie tenía fe el equipo por lo que nos comentabas, ¿no? Porque era un equipo ya con mayor edad, ¿no? Con muchos jugadores de mayor edad. Mira, si hubiese algún jugador de esa campaña que te diga que desde el inicio nosotros pensábamos en ser campeones, te diría que te está mintiendo, porque no solo los hinchas o no solo la prensa no creían, sino nosotros mismos. La diferencia es que yo no creo que, salvo los equipos grandes de Sudamérica, empiezan un torneo pensando en el título, ¿no? Yo creo que todos los demás empiezan etapa por etapa, ¿no? Tratando de ir ganando y de alguna manera subiendo. Así que nosotros, con mayor razón, siendo un equipo peruano, lo que pensábamos era únicamente jugar un torneo internacional, enfrentar ya en la Copa Sudamericana, enfrentar
a Alianza primero, luego nos tocó la U Católica, ya era un partido internacional. Dijimos, bueno, vamos a darle con todo, pero de alguna manera nosotros ya veníamos ganando confianza porque ya 7, 8 partidos antes ya veníamos ganando, habíamos eliminado a Cristal, habíamos levantado en el torneo local. Entonces, de alguna manera, el grupo maduro, bien manejado por Freddy, obviamente, antes que en la derrota o en la victoria, pensábamos en nuestra función dentro del campo, en hacer buenos partidos, en entregarnos al máximo, y eso fue lo que finalmente hacía que etapa tras etapa nosotros vayamos escalando. Correcto. Otra pregunta más también antes de llegar a la parte, digamos, de la consagración, ¿no? De todos los rivales que tuvieron desde la primera fase, ¿no? De Alianza, Cristal, de la U de Chile, ¿cuál fue para ti el partido más difícil de esa competición? Más difícil. Mucha, difícil. Fueron todos difícil. El único partido que perdemos en esa, que diría que fue más difícil porque lo perdimos, fue contra la Católica en Chile. Pero tal vez el partido bisagra, el que nos hizo aspirar al título, creer realmente en que podíamos ser campeones, es cuando le ganamos al Santos en Cusco. Partidazo, un partidazo que voy a resaltar. Milagros, te doy el paso. Justo ya que Julio comenta el partido contra Santos, el momento en el que llega el empate con este autogol ¿y qué pasó por la cabeza de ustedes en este partido cuando llega el autogol? En Brasil, claro, cuando hacemos el 1-0. Mira, si bien no había sido un partido donde habíamos estado metidos atrás porque el equipo salía y proponía de alguna manera, pero sí ellos habían tenido más situaciones de gol. O sea, y después de ese gol se nos vinieron, como en algún momento lo dijo Changó Maldonado, parecía un ataque terrorista. O sea, nos caían bombas por todo lado. Por todo lado nos atacaban los brasileros y era increíble. Pero ya con esa ventaja no hicimos sino defendernos, nos empatan, pero finalmente pudimos mantener el empate y ese punto valioso. No te diría que nos asustábamos o nos metimos atrás, no, era simplemente ser conscientes que el otro equipo era superior y que nosotros teníamos que tratar de defender ese gol que habíamos hecho. Así que, como te decía, era un equipo muy maduro, muy equilibrado y al margen de tener miedo o lo que sea, era simplemente de tratar de defender con uñas y dientes el punto, ¿no? ¿Y tienes alguna anécdota personal de ese partido, algo que haya marcado, muy aparte de esto? Bueno, sí, personalmente sí, porque hubieron varias, ¿eh? Hubieron muchísimas, algunas escritas ahí en el libro, pero ya en el campo de juego como tal, Sangó Maldonado había vuelto a jugar después de meses. Y lo pusieron de lateral, porque Juliano Portilla creo que estaba suspendido. Entonces, ya cuando Changó empieza a calambrarse, Changó me pide cambiar la posición. Yo era volante ofensivo y Changó de pronto estaba que se acalambraba, entonces no quedaba sino cambiarle la posición. Así que yo en los últimos minutos de ese partido lo juego de lateral. Le digo, Changó, tú ponte delante mío, haz lo que puedas y yo abatirme ahí atrás, ¿no? Abatirme porque era lo que ameritaba la situación. Perfecto, perfecto. Buenas anécdotas, ¿no? De lo que se vivió tanto en Brasil, ¿no? Posterior a Santos viene, si no me equivoco, Atlético Nacional, ¿no? De Colombia. Se le ganó los dos partidos, pero quiero preguntarte ya en semifinales, cuando ustedes ganaron allá en el estadio de Girardot, si no me equivoco, en Colombia, 2-1, si no me equivoco, fue el marcador. ¿Qué sintieron llegar a enfrentarlo a Cusco posterior el partido de vuelta, ¿no? A un paso de la final. El Atanasio Girardot.
Fue un partido durísimo. Partido duro no solamente por el rival, sino era una cancha bien pesada, más pesada incluso que la de ese momento de Garcilaso. Pero de alguna manera, en esos torneos uno no se puede confiar, porque teníamos solo una ventaja de un gol. Un equipo de esa jerarquía tranquilamente nos podía ganar en Cusco. Entonces, si bien nosotros enfrentamos el partido de vuelta con mucha tranquilidad, pero obviamente teníamos que ganar, teníamos que hacer algún gol, porque tú no puedes empatar un partido 0-0, jugar a empatar, porque en algún descuido o lo que sea, ellos te hacen un gol y te complicaron todo. Entonces, con mayor razón, porque hasta esos momentos ya se había suspendido el torneo local, si mal no recuerdo, y nosotros ya no teníamos competición a nivel local. Entonces, de alguna manera eso nos disminuía un poco. Pero finalmente Nacional tampoco trajo todo su equipo. Nosotros pudimos salir y el gol también creo que llegó de manera temprana y ya con eso pudimos jugar mucho más tranquilos y finalmente sacar el resultado. Correcto, ya con el profe Ternero, digamos, en el mando del equipo, ¿cómo eran esas charlas técnicas antes de los partidos, ¿no? De los partidos finales, del vuelta con Nacional y ahora entrando un poco en Buenos Aires con River, ¿no? Y en la vuelta, ¿cómo eran esas charlas antes de los partidos? Bueno, Freddy era una persona muy, muy hábil, muy, muy inteligente, analizaba muy bien a los rivales, muy bien. Entonces, de alguna manera, en sus charlas no eran muy extensas, decía básicamente lo tácticamente necesario, cómo atacamos, cómo defendemos, quién cubre quién, cómo atacamos en los corners, cómo defendemos en los corners. Pero finalmente, de alguna u otra manera, él ya tenía analizado al rival y siempre nos decía, vamos a atacar de esta manera, vamos a tratar de cuidar la pelota de esta manera. Te daba dos, tres tips que eran básicamente como las claves del partido. Entonces, finalmente, antes que táctica como tal, era su sapiencia lo que finalmente hacía que nosotros encaremos de una buena manera los partidos. Claro. Posterior a esto, quería preguntarte, ya en la etapa final, cuando llegaron a la final, ¿con qué sensación se fueron a Buenos Aires, ¿no? Al Monumental de River Plate. Mira, hasta ahí nosotros ya estábamos envalentonados, ya si nos hubiesen puesto al Barcelona, igual hubiésemos salido con todo. O sea, a nivel anímico nosotros estábamos muy fuertes, con mucha confianza, y para nosotros en realidad era una gran oportunidad, porque era, imagínate, o sea, estábamos jugando una final internacional ante uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Entonces, antes que presión, era motivación. Antes que nervios de miedo, eran nervios de adrenalina, ¿no? Adrenalina. Entonces, nosotros llegamos con toda la convicción a Buenos Aires. Ya hasta ahí nuestro patrón de juego era clarísimo, éramos un equipo equilibrado, que no se metía muy atrás, pero tampoco se alocaba para ir a atacar. Freddy siempre manejó esa palabra, ¿no? El equilibrio. Y finalmente, con esa madurez, nosotros nos plantamos en el Monumental e hicimos ese gran partido. Perfecto, milagros. Julito, para ti, ¿cuál era la mayor virtud que tenía Freddy Ternero? La lectura. Freddy era una persona muy, muy inteligente. O sea, te analizaba al rival. Les cuento una cortita. Donde, más o menos para que se refleje lo que me están preguntando. Previo al partido con Santos en Cusco, nos llama a Carlos Lobatón no era titular habitualmente, pero lo iba a poner de titular a él junto conmigo, los dos volantes, él por derecha y yo por izquierda. Pero él nos pide que cambiemos la posición durante el partido, que cambiemos la posición, justamente porque él había analizado y que cuando lo atacaban,
por el lado contrario, con ese perfil, le hacían daño a la defensa. Entonces, nos hizo practicar así durante varios tramos de los entrenamientos. Entonces, llega el partido y los que damos los dos pases de gol, justamente somos Carlos Lobatón y yo. Carlos, yo por el medio y Carlos Lobatón por la izquierda, siendo derecho, por la izquierda es que recupera una pelota, saca un centro y finalmente Germán Carty la conecta. Entonces, de alguna u otra manera, analizaba, como te decía, muy bien y esa era una de las mayores virtudes de Freud. Muchos jugadores de fútbol tienen cábalas, ¿no? ¿Ustedes también tenían alguna imagen cuando eran estos partidos de la Sudamericana? Todas, Había. todas las cábalas habidas y por haber eran todas, todas, todas. ¿Cuál era Pero, la tuya? a ver, la mía era entrar tal vez con el pie derecho. Siempre, yo siendo zurdo, entraba con el pie derecho a la cancha. La otra, y esta me ocurrió después del partido con la Católica, que yo había estado un poco mal, con un poco de dolor muscular. Pero entré al partido y resulta que ese malestar previo, más bien, no sé si fue la cábala, pero yo la tomé como tal. Yo jugué un partidazo contra la Católica, dando dos pases de gol y generando uno más. Entonces yo buscaba siempre antes de cada partido estar un poco mal. Yo buscaba estar un poquito, no sé si enfermo o sentirme un poquito mal, porque de esa manera yo pensaba que iba a jugar mejor. Claro, eso es lo que redactas en tu libro, ¿no? Que te sentías como un dolor de estómago, que no sabes bien si era por los nervios y todo. Entonces, eso lo tomas también como una cábala ya después. Durante esa campaña, ya después, ya cuando pasó toda esa locura, toda esa fiebre, obviamente ya nacieron nuevas cábalas, pero yo no era muy obsesivo en el tema de las cábalas, ¿no? Pero de alguna u otra manera son ciertas situaciones que a uno le pueden generar más confianza o quitar un poquito los nervios, ¿no? ¿Y quién era el que más tenía esa idea, ¿no? De tener bastantes cábalas y de estar ahí? Todos en realidad, ¿eh? Todos, todos, ¿no? Porque Óscar Ibáñez era el que ponía el incienso, que al inicio a nosotros nos caía mal, nos molestaba, pero en la medida que íbamos avanzando y como ganamos, nosotros decíamos, ah, el incienso es. Entonces iba llegando ya otro con incienso, iba llegando, apareciendo otro con incienso. Incluso en la final ya en Arequipa, habían tantos inciensos en el camerino que cuando volvemos del calentamiento no podíamos entrar, estaba todo lleno de humo. Entonces, en realidad todos eran cabaleros, ¿no? Hasta el preparador físico, Alfredo Bernal, siempre se ponía en la cabeza en la puerta del túnel y era el último que nos saludaba antes que entremos al campo. Esa era su cábala. Hasta Freddy tenía cábalas que no, nunca las supimos ya después cuando Alfredo Bernal nos las ha contado, que él tenía que comprarse, tenía que dirigir los partidos con dos camisas nuevas, una para cada tiempo. Entonces, y en ese momento no, nadie se imaginaba, nunca lo supimos, ¿no? Pero ya después de pasados los años, Alfredo Bernal nos contó esa peculiaridad de Freddy. Perfecto. Hablando un poco de las cábalas, ¿no? Nos vamos al 3-3 allá en el Monumental de River Plate. ¿Ustedes cuando llegaron al estadio sintieron un ambiente hostil, se podría decir, o digamos como si nada, ya llegaron mentalizados solo en sacar los 3 puntos o en sacar un buen resultado, un empate? ¿Qué pensaban ustedes? No, en realidad no hubo ninguna situación hostil contra nosotros, ¿sabes? Lo que sí, obviamente las expectativas, los hinchas de por ahí se te podían cruzar, insultar cuando íbamos en el bus, pero no ocurrió ningún incidente. Lo que sí había era mucha presión, ¿no? Mucha presión, pero obviamente porque tienes un estadio con más de 60 mil, creo, personas alentando. Y obviamente los argentinos, tal vez es testosterona, se caracterizan por eso, ¿no? Al momento
del vigor para alentar al equipo y saltando. Y lo que sí, nosotros cuando entramos a la cancha, el estadio literalmente temblaba. Y sí, o sea, había un pequeño movimiento de la tierra. Cuando nosotros salimos al campo, sale River y todo el estadio empieza a saltar, se movía, o sea, temblaba la tierra. Entonces, pero para ese momento nosotros ya estábamos muy confiados, o sea, ya nada nos iba a poner nerviosos, era más bien una motivación y finalmente eso se tradujo en el gran partido que hicimos. Exacto, no, exacto, fue un 3-3. Bueno, buena actuación tuya de Carti también con ese gol, ¿no? Cuando en el partido de vuelta, cuando se jugó en Arequipa, ¿qué sintieron ustedes cuando le quitaron la localía, ¿no? No, de no poder jugar en Cusco y digamos, mudarnos todos a Arequipa, ¿no? Quiero saber tu opinión respecto a eso. Sí, claro, fue un choque, ¿no? Para nosotros lo ideal hubiese sido jugar en el Estadio Garcilaso. De alguna u otra manera no nos gustó, pero ya para ese momento pues nosotros estábamos totalmente mentalizados en lo que teníamos que hacer, en las ganas que teníamos de ser campeones. Era Arequipa, una ciudad que para nosotros igual era familiar. Y por el ambiente que se vivía a lo largo a lo ancho del país, definitivamente no nos distrajo, ¿no? Simplemente aceptamos la situación, no había nada más que hacer. A los pocos días creo que viajamos a Arequipa, pues, estuvimos allá 3, 4 días, creo, previos al partido. Entonces, nada, nada, simplemente aceptamos esa situación. Pensándolo ya después, en frío, nos hubiese gustado jugar en el Garcilaso, ¿no? Hubiese sido lindo ser campeones en el Estadio Garcilaso con nuestra hinchada principalmente, porque fue la que creyó desde un inicio, aunque no sé si creyeron desde un inicio, pero fue la que nos alentó desde un inicio, entonces obviamente hubiese sido el mejor regalo para ellos, ¿no? Exacto, ¿no? Muchos pensaban que esa decisión de no poder jugar en Cusco porque no cumplía ciertos requisitos y darnos al equipo era más porque el rival era River Plate, ¿no? Que River quería que se juegue la final en Lima, ¿no? Para que no sienta tanto la presión. Bueno, una arma también queda para el equipo, ¿no? La altura. Lo importante es que se supo, ¿no? Que se supo recomponer el equipo a pesar de quitarle la localía y ganar en un partido, creo que unió a todo el Perú, ¿no? Que unió a todo el Perú a un solo sí se puede, donde el equipo logró consagrarse, ¿no? Milagros, te doy el pase. Es cierto, claro que hubiera sido la cereza del pastel, ¿no? Como se dice, que hubieran podido jugar aquí en Cusco con toda la gente, pero en general casi todo el Perú era Cienciano, ¿no? O sea, no había ahí en ese momento otro equipo y bueno, ahí es donde se da la máxima gloria bueno, que nosotros tenemos. Y al momento de que Ibáñez te da a ti la copa, y tú la besas, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué Uf, fue? emociones indescriptibles, ¿ah? Muy intensas, definitivamente. Pero antes que ese momento, fue el momento cuando acaba el partido y o sea, cuando el árbitro toca el silbato y voy a buscar a mi padre, ¿no? Mi padre y mi hermano era parte del equipo, había llegado, estaba ahí en la banca de suplentes. Mi padre estaba en la tribuna, no sé cómo hizo, pero se bajó a la cancha. Entonces lo primero fue un abrazo interminable con mi padre, un abrazo con mi hermano. Esas son las emociones que yo más recuerdo de aquel momento. Claro, bueno, yo no tuve la oportunidad de ir, pero mi padre es hincha del club y estuvo ahí en el estadio de la UNSA y fue cuando llegó el pitazo final, pero fue un estallido enorme, igual acá en Cusco yo a la edad que tenía lo recuerdo muy claro, ¿no? Pasa todo esto, que vive toda la emoción y cómo se sintió en el camerino, ¿qué fue? Supongo que será una fiesta total, ¿no? Sí, una locura.
Una locura, ¿no? Todos bañándose, mojándose, saltando. Sí, con la copa, creo. ¿Estaba ahí con la copa? Sí, la verdad es que no me acuerdo. Sí, estábamos con la copa, claro. Mucha alegría, algarabía y felicitaciones entre todos, ¿no? Un fuerte abrazo con todos los jugadores. Y no dejaba de parecernos increíble. Cuando ustedes llegaron o pensaron en algún momento el recibimiento tal que se hizo acá en Cusco, ¿se les pasó por la cabeza que iba a ser ese Sí. recibimiento así? Sí, claro, porque ya lo habíamos vivido, porque después de cada triunfo, para nosotros debíamos concentrar después de cada partido, que era de noche, pero después de cada triunfo nosotros pedíamos ir a la Plaza de Armas a dar una vuelta porque ya era una fiesta, o sea, ya el Cusco ya era una fiesta, entonces toda esa algarabía, toda esa gente, toda esa alegría de la gente por las calles. Nosotros queríamos ser parte de eso también, así que siempre antes de llegar al hotel pedíamos que nos den una vuelta por la plaza para de alguna manera compartir esa felicidad con todos los hinchas. Claro, y bueno, yo vi en una entrevista que tú comentaste que después de todo esto que pasó con Cienciano, no querías jugar en otro equipo, ¿no? Por el cariño que nos tenías. Sí, porque lo que pasa es que me hicieron trampa y yo siempre he sido muy emocional, muy emotivo. Entonces, después de esa Copa Sudamericana, a mí los hinchas empiezan, los periodistas me preguntaban, siempre decían, ¿no? Que Julio, que tú eres del Cusco, que te queremos acá, no te vayas a ir. Entonces, me lo repitieron tanto que yo en algún momento les dije, ¿saben qué? Yo voy a hacer una promesa. Yo de Cienciano solo me voy a ir al extranjero. No me voy a ir a ningún otro equipo. Entonces yo soy un hombre de palabra. Yo decía, no, con todo lo que yo he vivido acá, yo tengo una opción nada más en el fútbol peruano, que es Cienciano. Entonces cuando me fui a México y tuve que volver, aún con la oferta de Cristal, aún con una posibilidad económica mayor, yo la rechazo y decido volver a Cienciano. Lo mismo ocurrió cuando yo me fui a Chipre. A la vuelta yo quería regresar a Cienciano, a mí no me interesaba volver a ningún otro equipo. Entonces, pero no es casualidad, no es únicamente por mi promesa, era por lo bien que yo me sentía, por todo el cariño que yo había recibido, porque cuando yo llegué no fue en los mejores momentos y la hinchada a mí siempre me apoyó. Entonces, de alguna manera yo traté de ser lo más recíproco posible con todo ese cariño. Claro, después de cuando tú te vas a México, ¿cómo fue ese cambio? ¿No? Porque en ese momento era muy difícil que un futbolista peruano pueda ir al extranjero y tener las posibilidades que ahora se tiene, ¿no? ¿Cómo lo sentiste tú? Sí, definitivamente ahora ya hay mucho más respaldo para un jugador cuando emigra, ¿no? Ya se ve distinto un jugador peruano. Definitivamente hubieron circunstancias que tal vez no me permitieron afianzarme. Primero que fue un solo año de contrato y normalmente siempre el primer año es de adaptación. Entonces, pero en ese momento yo fui a préstamo, o sea, sí, o rendía o rendía. Yo tuve la mala suerte por ahí de lesionarme justo para empezar el segundo torneo. Entonces, no logré la continuidad que me hubiese permitido, que yo hubiese deseado como para poder mostrarme tal cual. Así que acabado ese año de contrato, nada, no tuve la posibilidad de renovar. No me interesó en realidad, porque el técnico que había llegado me hacía jugar muy poco y él iba a seguir. Entonces yo dije, bueno, acá ya no me quedo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, daré un paso nuevamente atrás para volver a salir. Y la única opción en el Perú, como yo les decía, era Cienciano, así que tuve que retornar. Volví a Cienciano, contento, más aún después de que el equipo había estaba cerca de lograr y todavía no campeonaba, pero campeonó finalmente en esa apertura del 2005 y ya con eso pudimos disputar la final de ese año. Claro. Fue entonces, no fue una experiencia tan agradable estar allá en México, ¿no? Sí, Por no, no, todo no, esto. fue buenísima, o sea, en realidad, al margen del tema deportivo,
O sea, al margen del tema de trascendencia, a nivel de experiencia fue espectacular, porque tal vez no se llegó a reflejar el gran momento que yo alcancé, pero yo físicamente mejoré, futbolísticamente mejoré, deportivamente yo siento que yo estaba en ese nivel. Lamentablemente las circunstancias se dieron así, ¿no? Que me lesioné en un momento poco oportuno, que el equipo empezó a ganar, que el equipo que gana no se cambia, y a partir de eso, pues, yo tuve que conformarme con ingresar algunos minutos, todos los partidos, ingresé todos los partidos, pero pocos minutos, y nada, finalmente el fútbol es un tema también comercial y de alguna manera yo no llegué a cubrir las expectativas de ellos para que finalmente me puedan renovar el contrato, ¿no? Claro. Enrique, no sé si estás ahí. A ver, claro, pues correcto, ¿no? Estamos recordando un poco de tu etapa en el Monarcas Morelia, ¿no? Al cual, si no me equivoco, fuiste el primero de julio, ¿no? Del 2004 y bueno, y la Recopa fue posterior en unos meses, ¿no? El torneo con Boca Juniors. ¿Te hubiera gustado jugar la Recopa Sudamericana, Julito? La final. Claro que sí, pero ¿qué pasa? Yo viajé en realidad en agosto, un mes antes, o sea, yo viajo ya sabiendo que se iba a jugar la Recopa, pero en ese momento yo decía, o sea, me quedo por un partido, era mi carrera, eran mis aspiraciones, yo quería ya emigrar, de alguna u otra manera era un reto que se me había presentado con la oferta de Monarcas, así que yo, bueno, decidí eso, ¿no? Decidí no jugar la Recopa. Aparte que había un tema, no estaba muy seguro y es más, yo hasta ahora no estoy seguro si yo hubiese podido jugar porque yo en la final de la Sudamericana salgo expulsado. Entonces, la verdad es que no tengo la certeza si finalmente eso fue lo que me inclinó de alguna manera a tomar la decisión de irme a México. Correcto, cuando es cierto, ¿no? Cuando, bueno, cuando el equipo se consagró en los United, en Estados Unidos, ¿tenías comunicación con algunos jugadores del plantel? Sí, claro, con muchos. Por internet, básicamente, ¿no? Sí, siempre se mantuvo el contacto. De alguna manera, yo era parte del equipo, ¿no? Yo era parte del equipo en ese momento, ¿no? Pero lo disfruté. Escuché los penales porque allá no pasaban, pues, Fox Sports de Sudamérica, allá es Fox Sports de Centroamérica. Entonces no pasaron el partido. Lo que hice fue. Y al final llamar a un amigo que me puso el teléfono pegado al televisor y así escuché yo los partidos, ¿no? Y cómo el equipo se consagró campeón. Celebrase la victoria desde México, supongo. La celebré, claro, con mucha alegría. Era parte de ese equipo, ¿no? Había estado con mis compañeros hasta poco antes de ese partido. Entonces, fue una gran alegría que de alguna manera extendía pues todo ese sentimiento, ¿no? Ese éxito que se había conseguido con la Sudamericana. Entonces, la verdad que sí fue muy emocionante. Perfecto. Nos estamos saltando un poco antes de tu retorno nuevamente a Cienciano. Julito, fuiste convocado para la selección nacional. Si no Sí, claro. recuerdo, para la fecha 3, ¿no? Que era para Alemania 2006, si no me equivoco, ante Brasil. ¿Ese fue tu debut en la selección? Fue mi debut justo después del partido con Nacional en Colombia. A mí me convocan, regreso, o sea, yo venía en racha, yo venía en una racha espectacular y justo debuto en ese partido ante Brasil, ante jugadores a los que yo había admirado siempre, un estilo de juego con el que yo me identificaba. Entonces, en realidad fue un debut soñado con la selección. ¿Qué recuerdos te trae la camiseta en toda tu etapa de la selección? ¿Qué recuerdos te trae en tu etapa en la selección, ¿no? Llevar la blanquirroja puesta en la camiseta blanquirroja y la selección, ¿no? Que es el equipo del pueblo, ¿no? De todo el Perú.
En realidad, orgullo, ¿no? Mucho orgullo, solo hecho de ser convocado, muestra pues de que uno está teniendo éxito, ¿no? De que está haciendo bien las cosas, pero ya en el desarrollo mismo nunca llegué a sentirme tan, tan cómodo, ¿no? Siento que tal vez el ambiente en esos años, en esa época, no era el que se está viviendo ahora, ¿no? Donde tal vez hay mucha más ambición, mucho más compromiso también. De alguna u otra manera era un ir por cumplir hasta cierto punto. Y definitivamente, pues, cada quien debe asumir su responsabilidad, ¿no? Yo como jugador debo asumir mi responsabilidad. No estuve a la altura de lo que debía haber estado, ni la motivación fue la que debió haber sido, ¿no? Correcto, vamos dando pase a Milagro, ¿no? Bueno, Julito, después de que pasa todo esto que es de la Copa, de la Recopa, vas a México y regresas del extranjero y ves cómo está el equipo en crisis, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento de dejar a un equipo que había logrado algo espectacular y que llegues y esté en esa situación? ¿Cómo lo tomaste tú? En realidad, eso ocurrió cuando yo vuelvo de Chile, ya el 2009, porque toda la época anterior todavía el equipo armaba buenos equipos, todavía peleábamos títulos, incluso el 2008 creo que se juega la última Sudamericana, es como que ya empezaba el declive, ¿no? Pero sí, ya fue un momento muy duro. De alguna manera los hinchas vieron en mí también al líder, yo era el capitán. De alguna manera, por todo lo que yo había vivido, asumí esa responsabilidad hasta directiva, ¿no? Porque en el momento que Juvenal abandona el equipo, Juvenal Silva, nadie lo podía tomar y tuvimos que ser los jugadores los que asumamos eso, yo principalmente. Entonces, para mí, si bien fue un gran orgullo, un gran honor que la gente, que los hinchas confíen en mí, que mis compañeros confíen en mí, pero a partir de eso, el ingreso de los nuevos directivos que eran hinchas, finalmente eso fue muy desgastante, ¿no? Porque entró gente que no conocía ese mundo, que de pronto tenían otras expectativas, de pronto el fútbol se maneja mucho dinero, no solo a nivel de sueldos de jugadores, sino básicamente taquillas, auspicios, ¿no? Televisión y todo eso. Cifras que normalmente no maneja una persona normal. Entonces, de alguna manera, eso hizo pues que esta gente también se maree, finalmente se empiecen a pelear entre ellos, entre gente oportunista, que finalmente, bueno, hicieron que el equipo ya no haga sino armar equipos únicamente para salvarse del descenso, ¿no? Tú estuviste como un dirigente más, entonces igual que, bueno, que Checho, ¿no? Que Checho fue entrenador y jugador y estuvo ahí apoyando al equipo para que no viniera el descenso, que bueno, nos tocó, ¿no? Descender. ¿Cómo tú tomaste esa noticia de que había descendido el equipo? No, yo me molesté mucho, porque en 2010 la pasamos muy duro, pero los jugadores logramos salvar al equipo. Entonces, ya después de esto, con las peleas que yo tuve con los directivos, yo me voy del equipo, pero era una muerte lenta. O sea, yo sabía que el equipo no iba bien, que como se manejaba, seguían generando deudas, armaban equipos con muy bajo presupuesto. Yo sabía que lo más lógico iba a ser que el equipo descienda. Entonces sí me molesté mucho, me apenó muchísimo, pero como te decía, ya era una situación que yo ya veía venir. Yo ya veía venir ese descenso y ni siquiera fue por un tema deportivo, fue por un tema administrativo, o sea, netamente responsabilidad de los dirigentes. Pero bueno, yo creo que ya han tenido la posibilidad de reivindicarse, de trabajar seriamente, de rodearse de gente que sepa de fútbol y por eso es que la realidad del equipo ahora está mucho mejor. Y acá tengo que ser claro, ahí siempre lo digo, desde el ingreso de los hermanos Quintanilla, Cienciano miró el torneo, miró su realidad desde otra perspectiva, con otras posibilidades. Y eso es básicamente
porque es gente de fútbol, gente que sabe, básicamente Héctor, ¿no? Básicamente Héctor. Entonces, no, tal vez no está bien que lo diga, pero de alguna manera yo tuve algo que ver un poquito con eso, ¿no? Respaldándolo ahí, apoyando un tema cuando estaba con la agremiación de futbolistas, pero finalmente todo el mérito es de él. Sergio Ludeña también tiene su parte, porque obviamente él como administrador también, de hecho que ya se encaminó, aprendió un poco más, tal vez dejó de cometer los errores que hizo en sus primeros años con el equipo, y finalmente los directivos entendieron que se necesita gente que sepa de fútbol, ¿no? Ellos pueden manejar bien la parte administrativa o lo otro, pero si no tienes gente que sepa de fútbol, es muy poco lo que tú puedas lograr. Así que finalmente, Cinciano ahora en esta actualidad viene trabajando muy bien, no de ahora, ya de un par de años atrás, y finalmente empiezan a verse los resultados y ojalá el equipo siga por ese camino, ¿no? De generar una mejor estructura, más sólida, que finalmente le permita ser autosostenible y eso le va a permitir aspirar a mucho más. Claro, cuando pasa todo esto, los hermanos Quintanilla asumen, más Héctor que ha sido jugador del plantel, ¿no? Entonces van ahí apoyando y bueno, supongo que tú habrás visto el partido contra Santos, ¿no? Cuando ya estábamos y solamente para ese partido para ya Claro. volver a Yo primera. he sufrido todos los años de descendido, todos los años he estado ahí. ¿Y cómo sentiste el partido contra Santos? ¿Cómo los viste a los que ahora todavía siguen en el equipo? ¿Cómo los ves tú desde un ojo clínico? ¿Quiénes estaban en el equipo contra Santos? ¿Coqui Molina estaba? No. Coqui Molina, de ahí los chicos, Cuncho, Rudy, Ah, Cuncho y Rudy Palomino estaban Vero. también, sí. ¿Cómo los ves a ellos que son jugadores cusqueños, ¿no? Y a Coqui que está llevando ahora la capitanía del equipo. Claro, bien merecido, definitivamente, ¿no? De alguna u otra manera también entra en la historia del club, ¿no? Porque lo devolvieron a la profesional. Pero yo creo que tienen la oportunidad ahora de completar eso y hacer que el equipo vuelva a los torneos internacionales. Yo creo que este año el equipo sí. O sea, yo desde un inicio lo dije, felicité a Héctor por el equipo que había armado. Me parece que primero la renovación de Grioni, ¿no? El hecho de tener un trabajo a mediano, largo plazo, ¿no? No, no el trabajo inmediatista que normalmente se usa mucho en el Perú, sino tener una proyección a mediano, largo plazo, y es lo que están haciendo con Grioni. Creo que se va consolidando una idea de juego. Los jugadores están agarrando mucha más confianza, hay mucha más identidad de los jugadores, y eso finalmente, con la parte administrativa sólida, tranquila, a ellos finalmente solo les queda dejarlo mejor de si está traduciendo en los resultados. Correcto, correcto. Y bueno, antes de continuar, ¿no? con la situación actual del equipo, quiero recordar un poco más de esos años, ¿no? El 2004 que te fuiste, el equipo en el torneo local marcó historia, ¿no? Marcó historia, fue el primer equipo en superar los 100 puntos en el torneo, ¿no? Y aún así no se pudo hacer con el campeonato, ¿no? Posterior a eso, el 2005 y el 2006, dos finales seguidas, ¿no? Dos playoffs decisivos que lo perdimos, ¿no? Ya estabas en el equipo. ¿Qué le faltó, Julito, al equipo para levantar esa gloria que le hace falta, ¿no? Que le hacía falta. Teníamos ya los títulos internacionales y que cerrar el broche de oro con un campeonato nacional, ¿no? Lo que pasa es que todavía no había el tema dirigencial claro, ¿no? O sea, esto lo puedo contar. Nosotros, previo al partido con Cristal en Arequipa, el 2005, previo al partido con Cristal, una hora y media o 2 horas antes del partido, en vez de estar pensando en el partido, estábamos en los pasadizos del hotel porque no nos pagaban. O sea, nos debían no sé cuántos meses y habían quedado en pagarnos antes del partido y no nos pagaban. Entonces,
los jugadores, en vez de estar preocupados, enfocándonos en el partido, estábamos preocupados porque no nos habían cumplido lo que nos debían cumplir, y después de ese partido nosotros nos íbamos de vacaciones, y si no nos pagaban ahí, no nos pagaban hasta los... Entonces, siempre Cienciano adoleció de eso, ¿no? La parte administrativa siempre fue un problema, influyó mucho en el tema deportivo. Finalmente, el hincha puede hablar, sí, que sin plata no juega, no, pero es que obviamente uno es profesional, hay responsabilidades, hay familias detrás. Entonces, en la medida que los directivos no entiendan que tienen que cumplir su función, que parte de su función es darle tranquilidad a los jugadores en ese aspecto, finalmente ocurre lo que ocurrió, ¿no? Eso ocurrió el 2005 contra Cristal, inédito, porque nosotros decíamos, estábamos en un pasadizo, nos tenían en un pasadizo esperando para que nos paguen. O sea, nosotros decíamos, o sea, que es una locura, deberíamos estar descansando en vez de estar acá esperando a que estos locos nos paguen. Y el 2006 fue un tema deportivo netamente. Nos hacen jugar, después de jugar en Arequipa, nos hacen jugar en Trujillo, cancha sintética, y 3, 4 días después Cusco, y 3, 4 días después en Lima. Definitivamente la seguidilla de partidos, yo me lesioné en la final en Lima, me agarré la planta de un pie, porque el trajín, la exigencia fue mucha. Entonces, si pueden sonar excusas, son, pero bueno, fue lo que ocurrió, cómo lo sentimos nosotros. Sentimos que esas finales llegamos disminuidos en esos aspectos, y bueno, finalmente por ahí puede estar la explicación a las derrotas. Perfecto. Bueno, otra etapa también, ya más años, en el 2011 fue una etapa también difícil, ¿no? El profesor, no sé si te suena, Marcelo Troviani. Claro que sí, me peleé mucho con él. ¿Qué pasó ahí? No, hay mucha información que sale, ¿no? Dice que hubo malestar porque no te ponía de titular, te había congelado. ¿Qué fue lo que sucedió ahí realmente, Julito? Lo que pasa es que cuando no hay un liderazgo adecuado, finalmente eso se traduce, ¿no? Yo fui el que armé ese equipo. Los directivos me encargaron porque no habían directivos, yo hablé con los jugadores. Entonces, parte del arreglo era que a ver, ¿cómo les explico? El equipo del 2010 que salva el descenso se fue con 4 meses de deuda. Exacto. Se fue con 4 meses de deuda. Entonces, al año siguiente, a mí me encargan que yo arme el equipo. Entonces, yo hablo con los directivos, con los nuevos, y les digo, miren, es un buen equipo, lo que pasa es que en esas circunstancias era difícil rendir. Pero yo quiero que todos estos jugadores se queden este año, el 2011, y esa deuda de 4 meses, yo quiero que se la prorrateen, que ustedes se la paguen durante todo el año. Que era en realidad, era algo beneficioso porque esa deuda de esos 4 meses que pasaba los 600 mil dólares, si no se pagaba antes de empezar el campeonato a la agremiación, no podía arrancar Cienciano. Entonces lo que hice yo fue convencer a todos esos jugadores que retiren su deuda de la agremiación, que firmen contrato nuevamente con Cienciano para nosotros poder participar. Entonces, después de los muchachos aceptar eso, sacar su deuda, quedarse nuevamente en el equipo, finalmente el equipo arranca bien, pero empiezan los problemas pues entre el entrenador y los jugadores. Yo me lesiono, me voy a Lima y cuando yo regreso los jugadores no hacían sino darme quejas, ¿no? Que los trataban mal, que los insultaban, que el ambiente estaba muy pesado. Entonces, en ese momento quieren sacar jugadores del equipo. Entonces yo les digo, oye, pero si ustedes saben que estos muchachos se quedaron del año pasado, no pueden sacarlos ahora que el equipo está bien. Entonces, a partir de eso empezaron los problemas, ¿no? No únicamente conmigo, empezaron los problemas entre los jugadores también, finalmente los enfrentamientos y todo el ambiente se volvió muy tenso, y finalmente eso se traducía en los resultados. El hecho ya después, la pelea directa que tuve con el entrenador, simplemente que él dejó de sacarme de titular en varios partidos,
pero daba la casualidad que cuando yo no jugaba esos partidos, los tres partidos, el equipo perdió. Entonces, encima que me sacó del equipo, encima me culpó por los tres partidos que había perdido, salió a declarar a la prensa, entonces de alguna manera yo también salí a defenderme y ya se volvió una pelea constante. Entonces, azuzado por uno que otro dirigente que no había sino incitado a todo ese tipo de situaciones. Entonces, fue un año feo, ¿eh? Un año horrible de mucha tensión, donde finalmente, incluso al final del año, yo me tengo una lesión mucho más fuerte, me rompo el ligamento cruzado. Entonces, todas esas situaciones hicieron que yo finalmente me desencante y termine tomando la decisión al año siguiente que acaba mi contrato de dejar el fútbol. Exacto, ¿no? Si no me equivoco, ahí fue tu etapa en Chipre. ¿O No, eso? no, no, ya había vuelto de Ah, Chipre yo, sí, ya había vuelto de Chipre. correcto. Julito, otra etapa también difícil que pasaste fue la del 2013, ¿no? La del accidente que tuviste. ¿Qué pasó por tu mente, Julito, cuando sucedió esto, ¿no? Supongo que es una etapa difícil para ti, para toda tu familia, ¿no? Y para todos los hinchas, ¿no? Cuando nos enteramos estuvimos consternados, ¿no? No queríamos creer que era cierto lo que había sucedido. La verdad que fue la etapa más dura, ¿no?, de mi vida. Costó mucho al inicio, la verdad que era doloroso, dolorosísimo. La verdad que esos momentos en la clínica ahí, los que no podía ni siquiera respirar, no tanto el hecho de no mover el cuerpo, sino el hecho de no poder respirar, las fiebres, los dolores, los malestares y todo eso. Y parecía que no salía, y parecía que no salía, y pasaban los días, pasaban las semanas, y igual. Fue en realidad un momento durísimo, pero en ese momento también, ya cuando el cuerpo iba respondiendo, iba mejorando lentamente, y yo ya me iba enterando también todo lo que se había generado alrededor de, básicamente con los hinchas del Cusco, con todo lo que había ocurrido, la verdad que yo me sentí muy orgulloso, ¿no? Porque yo sentía que todo el sacrificio, todo lo que yo había hecho por el equipo, finalmente había tenido una recompensa que me había ganado el cariño de la gente y todo eso tuvo valor. Así que yo decía, ¿no? Si los directivos nunca reconocieron lo que yo hice por el equipo, a mí no me importaba porque finalmente la gente sí lo hizo y era lo que a mí me bastaba, ¿no? Correcto. Julito, la idea de escribir tu libro, ¿cómo surgió? Quiero saber un poquito más de eso, ¿no? Yo hasta el momento, bueno, no he tenido la oportunidad de leerlo. Para mí es complicado, ¿no? Acá conseguirlo en donde estoy, en Trujillo. Y bueno, yo pienso más adelante, aunque creo que ya no está a la venta, ¿no? Tal vez poder leer, ¿no? Esos episodios de tu vida. Ahí lo voy a quitar a Milagros, ahí su libro. Justo eso estaba pensando, justo eso estaba pensando. Lo que pasa es que ya en mi época de convalecencia, yo empecé a entrar a internet y empecé a ver pues toda la expectativa, todos los mensajes de cariño que había recibido. Entonces yo mentalmente, físicamente estaba destruido, pero mentalmente yo estaba muy tranquilo. La verdad que estaba así, estaba sobrellevando muy bien la situación. Pero la idea, obviamente, de la gente, de los hinchas, era que yo estaba mal, lo cual no ocurría. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo le muestro yo a los hinchas, a la gente, que en realidad estoy bien, que estoy tranquilo, que estoy afrontando esta etapa con mucha madurez? Así que decidí empezar a contar anécdotas de mi carrera, las buenas, ¿no? Empezar a contarlas y a compartirlas para que ellos de alguna u otra manera empiecen a cambiar esa idea que se habían generado. Así que hago un blog, creo un blog y empiezo a publicar pequeñas historias. Y a partir de eso, luego ya viene el aniversario con mis compañeros de la Sudamericana. Así que yo quise hacerles un libro solo con anécdotas de esa campaña. Y así fue que se dio el tema del libro, ¿no? De sí se pudo. Básicamente una recopilación de las anécdotas.
y empecé a escribirlas y a enfocarme únicamente en la Copa Sudamericana, el antes, el inicio, las crónicas también de las finales, algunas pepitas, y finalmente terminó siendo un libro y mucha gente lo quiso, yo encantado de poderlo compartir. Correcto, milagros, todo el pase. Es cierto, ¿no? Bueno, acá en Cusco ni bien nos enteramos que habías comenzado, había salido a la venta tu libro y casi toda la gente lo quiso comprar para justamente saber esas anécdotas que tal vez no se cuentan en cámaras, ¿no? Sale el libro que escribiste que sí se pudo y fue un boom. Yo quiero saber cómo es que estás tú ahora en esta etapa de tu rehabilitación, ¿cómo es que tú te encuentras? Yo me encuentro muy bien, en realidad la rehabilitación la manejo en paralelo a mis actividades. Yo trabajo en el área de deportes de un municipio, soy el jefe del área de deportes. En paralelo a ello, estoy desarrollando un proyecto, ya no es un proyecto en realidad, ya es una realidad. Yo tengo una organización deportiva como tal, donde vamos a formar chicos, formar jugadores. Estamos también inscribiendo ahorita una ONG, todo en torno al deporte, así que estoy manejando eso, ¿no? Lo del proyecto, lo del trabajo en la municipalidad y llevando pues mi rehabilitación cada vez mejor, cada vez más fuerte, recuperando contracción, muchas partes de los músculos, y nada, con las mejores expectativas siempre. Bueno, no sé si sea una indiscreción, pero ¿hay alguna posibilidad de que tú tengas puedas otra vez volver a caminar? ¿Hay algún indicio, Mira, algo? muchos en realidad, pero esta lesión depende básicamente de que yo active nuevamente esos músculos. Y todos estos años no han sido sino activación. O sea, yo al inicio no sentía nada. Entonces, hasta que aparezca nuevamente el cuerpo, hasta que hayan sensaciones, hasta que haya calor, frío, la verdad es que el cuerpo humano es maravilloso y de alguna manera esta lesión está enseñando a valorar más lo que es el cuerpo humano, lo que es cada milímetro de nuestro cuerpo. Así que chicos, disfruten. Ahorita salgan y caminen y disfruten el solo hecho de caminar porque es una maravilla, ¿no? Y yo lo empiezo a recuperar poco a poco. Y cada vez hay mejores sensaciones, cada vez hay más contracción, va apareciendo contracción en músculos donde antes no había nada. Entonces, yo soy muy optimista en ese sentido, porque si ya logré que se active uno, ¿por qué no se pueden activar todos, ¿no? Entonces, estoy en ese proceso cada vez mejor y confío en que voy a seguir así. Y bueno, si en algún momento se da todo este proceso y sale a tu favor, ¿te gustaría jugar, aunque sea un partido con el club? Obviamente. Es más, yo ya hablé con Quintanilla, yo le he dicho, yo me voy a apurar para que me haga mi partido de despedida, así que él ya lo tiene claro, muchos hinchas lo saben también. Entonces, muy pronto te podemos ver en el Estadio Garcilaso ahí dándonos una magia Es mi del sueño, pincel. claro. Es mi sueño. Si quiere entrar a la cancha, tomado la mano de mis hijos, ese es mi sueño. Qué bueno, de verdad yo te admiro mucho en el ámbito futbolístico y también por todo lo que has pasado, también en todo lo que pasó de este accidente y que has tenido una fuerza mental, pero bárbara de poder asimilar lo que te pasó, ¿no? Porque es muy difícil en el caso de ustedes tener un ritmo de vida y estar jugando y entrenar y salir todo y que después sea un cambio tan brusco. Y que tú lo hayas asimilado de la mejor manera, de verdad es wow, es para admirar, de verdad. Gracias. Igual yo siempre digo, o sea, en mi caso, ciertamente con ciertas comodidades, ciertas posibilidades, yo no le veo tanto mérito. O sea, yo le veo mérito a aquellas personas que no tienen esa posibilidad, que necesitan ayuda y no la encuentran, que viven en la punta de un cerro, ¿no? Sin la posibilidad de hacer terapia, de hacer recuperación. Entonces yo no me quejo para nada.
Lo mío es simplemente una circunstancia, una situación que se presentó, pero que tengo todas las posibilidades de seguir mi vida como lo estoy haciendo y la posibilidad sobre todo de hacer mi recuperación. Es bonito, ¿no? Tener esa sensación, ¿no? De poder verte nuevamente, tal vez más adelante, si Dios quiere, en los terrenos de juego, ¿no? Y estoy seguro que si eso llega a pasar, el Estadio Garcilaso te va a ser un lleno total, ¿no? Últimamente, como comentabas, ¿no? La administración ha mejorado su trabajo, ¿no? Y es lo que verdaderamente merecen los grandes jugadores que han dejado huella, ¿no? En el equipo, un partido de despedida y créeme que tú te lo mereces al mil, ¿no? Llevas no solo el corazón de la hinchada cusqueña, sino de todo el Perú, ¿no? Por lo logrado con el equipo, con la obtención de esos únicos torneos internacionales que ha logrado un club peruano a nivel internacional. Julito, a ver, mañana, bueno, entrando un poco más nuevamente al tema futbolístico, mañana juega Cienciano. ¿Algún mensaje a los jugadores, ¿no? Que ya está a poco de lograr un pequeño objetivo de lo largo que es el campeonato, ¿no? Prácticamente si logramos campeonar la fase 1, tendríamos asegurado un cupo al playoff y volver a disputar una final, ¿no? Después de prácticamente 15 años que el equipo ha pasado buenos y malos momentos, ¿no? Malos momentos como estar en la segunda, ¿no? Por 4 años y duros 4 años que en verdad es para la fanaticada es una sensación de tristeza, ¿no? De ver nuevamente que tu equipo se queda a poco de la gloria. Sí, pues, pero bueno, ya pasó. Ahora hay que disfrutar el momento que nos regalan estos chicos, alentarlos. Cuando era jugador, yo no esperaba sino el aliento de la hinchada. Y ahora que ya no estoy en un campo, valoro mucho más lo que es el hincha en la tribuna. Entonces, tal vez ustedes no sean conscientes de eso, transmitan eso, que los hinchas también juegan. Entonces, cuando el equipo está mal, el aliento finalmente te levanta. Con las pifias también te pueden hundir. Entonces, de alguna manera, ustedes como hinchas también tienen que ser conscientes de su poder, que ustedes también impulsan a los jugadores, también los levantan cuando están caídos, cuando están sin fuerza, cuando están cansados o cuando han cometido un error. Ustedes son los que pueden hacer que se levante ese jugador y siga adelante y finalmente logre la victoria. Así que a los muchachos, desearles el mayor de los éxitos, que sigan disfrutando en realidad, porque ellos están en una etapa espectacular. Están en Cienciano, el equipo más ganador, más grande del país, y que lo disfruten y lo valoren y que sigan haciendo historia. Milagros, ¿tienes alguna pregunta más? No, bueno, yo espero verlo a Julio muy pronto aquí. Como le dije en el Estadio Garcilaso, jugando su partido y bueno, y solamente agradecerle por todo lo que ha hecho por el equipo, tanto hablando futbolísticamente como también ponerse en el hombro lo que es la administración de este y tratar de sacarlo un poco a flote, ¿no? Es un gran referente para todos nosotros y bueno, yo espero que puedas venir a Cusco y me puedas firmar mi libro para tener aunque sea ese gusto. Claro que sí, encantado, Milagros, cómo no. Claro, bueno, antes de nuestro mensaje de despedida, queremos, Julito, sabemos que en Piura has armado una academia, ¿no? Algo deportivo, no sé si podrías promocionar, ¿no? Porque el blog tiene seguidores tanto a Cusco, Lima y lo que es el norte, ¿no? Trujillo, Piura, Sullana. Sí, claro que sí. Mira, en realidad no es una academia. Podremos tener una academia, pero lo nuestro es una organización deportiva. Síganos en O de Tayán, O de Tayán
en Facebook, ODT subguión Piura en Instagram. Pronto también ya estamos teniendo la página web, así que por allí se pueden enterar, o si no, que me sigan en Julio García Mesones oficial del Facebook. Y bueno, por ahí ya iremos conversando. Exacto. Nuevamente agradecerte, Julito, por aceptar esta entrevista, ¿no? Y por ser el jugador que estrena este programa, ¿no? Que como es la gloria del papá, queríamos hacerlo con un grande y gracias por aceptar, ¿no? Por aceptarnos esta entrevista. Es por ustedes, muchachos, a los que están viendo la transmisión, es por ustedes. Todos sabemos el cariño que lo tienen a Julio, y hemos conocido un poco más, ¿no? Tal vez los que no conocían mucho de la intimidad de Julio García, ¿no? Ya más adelante, en la próxima semana, tendremos otra entrevista y nada, muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias nuevamente a ti, Julio, por aceptar esta entrevista. Eres un crack, te lo he dicho por mensaje y es lo que piensa la fanaticada sobre tu persona, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Gracias, Milagros. Para mí siempre será un placer hablar de Cienciano y mejor recordar aquellos momentos increíbles vividos. Agradecerles también por todo lo que me regalaron, por todas las emociones. Así que nada, desearles el mayor de los éxitos y ya será hasta una nueva oportunidad, saludando obviamente a toda la hinchada. Correcto. Nosotros tenemos una cábala para cerrar cada entrevista que a la cuenta de tres, los tres decimos, bueno, todos los que están, decimos arriba Cienciano. ¿Nos apoya, Julito? ¿Cómo no? Ya. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Arriba Arriba, Cienciano! Cienciano. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos, Julito. Gracias.